Sabemos muy bien que tenemos problemas muy importantes. Los mexicanos, no sé qué hay que hacer con ustedes cada día. El país está caminando de mala tierra. Aquí mismo, en Acapulco, el crimen está subiendo como nuestro, especialmente los grupos en los hoteles. Aunque con todas las personas aquí lo que caminan, guardando, mirando, y algo quiere saber por qué. Ustedes como mexicanos, especialmente en Acapulco, si ustedes no se dejan de su verdad, se van a morir de hambre. Porque los turistas van a dejar de ganar. Y pude ir a España, la cultura es pasada, el rato es un pueblo, todo es más barato. Así, uno de las también dos semanas aquí, se puede pasar un mes en España. Entonces, ustedes mismos entienden. Ya se escribe hablando porque el turista no entiende aquí, en la mayor parte, porque no tiene la economía de Japón. Entonces, nosotros tenemos que investigar y no entiende qué está sucediendo nosotros con ustedes. Quiere ser rico. Usted tiene aquí que ser su dinero. Usted quiere ganar un buen sueldo. ¿Quién no quiere ganar? Pero si ustedes no están dispuestos de sacrificar, no solamente aquí dentro del hotel, porque usted aquí es un empleado, está recibiendo un sueldo. Tiene una obligación. En la calle usted no tiene, pero ahí a donde usted está su obligación a la ley. ¿Entiendes? Sí, ¿verdad? Lo que es ese fondo es, debe extender esa responsabilidad, ¿verdad? En la calle y en el trabajo. Porque si nosotros no queremos llevar esta de esta forma, nosotros vas a quedar perjudicada a la gente. Entonces, nosotros queremos saber cómo nosotros podemos tener el desarrollo espiritual, pero también antes de eso, como la espiritualidad es algo que nosotros no podemos ver, porque nosotros no podemos tocar. Nosotros hoy tiene más interés en la materia. Que la materia usted puede ver, ¿no entiende? Usted tiene el billete, está contando 100, 150, 200, tenemos una vida, un millón. Su ropa, usted sabe cuántos vestidos tiene, cuántos pantalones tiene, cuántas camisas tiene, cuántos cuidados tiene, zapatos. Usted conoce el tiempo muy bien, ¿no entiende? Y también tiene que en mente, le dio una en aquella tienda que me encontré. La materia es algo, lo que es muy engañador, que la gente se va a hacer la materia para buscar la felicidad y se encuentra.
La materia te va a dar usted comodidad, ¿entiendes? Que compre una casa, una cama nueva, que es más decente, para poder dormir bien. Tiene un dado de lujo, ¿eh? No es más feliz. ¿Por qué? Es decir, que nosotros estamos viendo que la materia tiene su valor y su limitación a cierto punto. Pero cuando nosotros comenzamos a valorar más de la cuenta, ahí a donde nosotros estamos perjudicando uno mismo, la familia y lo demás. Hoy día hay una gran competencia que invierte mejor, que utiliza la mejor esta. Está bien, pero adentro usted se siente como una frustración. Se siente un vacío. ¿Y quién va a llenar estos vacíos? La materia no puede. No se puede. Ya usted sabe, la hija del señor, conoces lo que murió, era un hombre billonario. La hija no entiende, era billonaria. Ella tenía tanto dinero, se le dio a su esposo. Un millón y pico con gastos ahí nomás. Y aunque ella se suicidó un día, con tanto dinero, con tantos millones, con palacios, a donde sea, en diferentes partes del mundo, ¿se entiende? ¿Y por qué ella tiene que suicidarse? ¿Ustedes lo entienden? Mi tenía la cosa para limpiar los zapatos de él. Mi usted dice hacer la caja de él. No pienso, no entiende que nosotros que padece de ella. Entonces, analice la misma. Si ella contó su dinero y ella era una muchacha, pero preciosa, bonita, tiene una hija de 4 años. A su favor, un marido muy bien, muy inteligente también, y él tenía su fábrica. Bien, uno tiene que pensar con todo esto, su alrededor. ¿Para qué ella tiene que suicidar? Es porque hay algo a él, lo que quiera más, lo que la materia no puede y jamás puede tener. Hay personas que son pobres, pero son pequeños. Esa persona que es mejor que aquella lo que tiene, que no puede llegar a la vida en nuestra oportunidad. Esa niña no entiende. Es la niña más rica en el mundo lo que tenemos hoy día. Una niña apenas tiene 4 años, de billonaria. Ella, aunque no sabe hablar inglés, tiene una docena de hijos. Para cuidar a ella en cada momento, en cada movimiento, vamos a ir a ir en la casa. Porque ya lo pensará hoy. A la gente, con el afán de lo que ya se te puede secuestrar a ti mismo, ya se le manda. Y a lo largo, ¿me entiendes? La misma materia se hace que la gente sufre. Eso no lo voy a hacer. Eso nunca lo voy a hacer. Por esa razón, nosotros tiene que poner la materia en su lugar. Pero cuando la gente tiene una mente y al paso de ser rico, la materia se cotiza en uno. Y ese es el problema número uno. Lo que tenemos es el mundo. No solamente y en Acapulco, nada de eso. Pero como aquí en está en Acapulco, tengo que hablar. Ellos tienen que hablar sobre el orden de Chile. Nosotros tenemos que hablar sobre la situación actual.
cómo está afectando a nosotros y qué nosotros tiene que hacer para tratar de modificar la actitud de nosotros. Si no, no vas a tener la felicidad. Mire cómo la gente viene de tanto, de tantos amigos, está llegando aquí buscando el sol. Usted nace en ese ambiente y no se aprovecha. Está escondiendo bajo de una palma, bajo de una tienda. Está como tiene temor al sol. El sol no entiende. Se produce la vitamina D de que no consigue una comida. Muchas veces, como la gente no se sienta plata, tiene problemas. Entonces nosotros tienen que cuidarse. Pero el mundo material tiene su valor. Que nosotros nunca mandamos que nos Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma.